¿Estás contento, Javi? Esta huevada tenía detergente, boludo. El otro día vine y estaban ya. Bueno, acá estamos en Tinta con el señor Javi Tejo, tatuador acá de Tinta en Neuquén. Javi lo conocí hace como, no sé, hace como 2 años, 3 años. Ya sí, ni me acuerdo cómo te conocí. Nos conocimos en un flash day. ¿Ah, en un flash day acá? Sí. ¿No? ¿En Tinta? Sí, viniste vos, fue mi primer flash day acá en Tinta. Y llegaste medio tarde, me acuerdo que habías venido de viaje, me parece que venías de... Ah, el flash day que vine a tatuar y no tatué. Sí, claro. Che, ¿cómo bajo esta silla? Bueno, Javi tatúa acá en Neuquén Capital, en Tinta, el estudio de Nico Ortega, que nunca hicimos la entrevista con Nico, pero la vamos a hacer en algún momento. ¿Cómo conociste el tatuaje? ¿O cómo te acercaste al tatuaje? Cuando estaba en la secundaria, cuando tenía un conocido que se llamaba Tayel, y iba siempre a la casa del chabón. Y me acuerdo que un día era como a las 8 de la noche y cayó un chabón así, viste, todo tatuado, y iba a tatuar a la hermana de él, viste. Ahí fue el acercamiento al primero que el tatuaje. Claro. Y ¿Viste el tatuaje todavía? Claro, el chabón cayó así con un bolso y viste una cara de malo tenía así. Sí. Y dice, ¿cómo me voy a hacer un tatuaje? No sé, y se puso a dibujar una estrellita, viste, en una hoja. Bien malote. Ajá. Y bueno, la cosa fue que la tatuó en la cama y el chabón del bolso sacó una batería así, una batería de auto. Sí. Y conectó la fuente a la batería así y andaba así. Era un pen portátil. Claro, sí, sí, claro. Eso era el futuro ese. Me acuerdo que yo dije, wow, re loco, estaba tatuando. Claro, sí, sí. Y se estaba llegando a recaer. Y me acuerdo que en ese momento yo dije, re da para preguntarle si podía hacer un tatu. Y al final no le dije nada, pero... Fue, pasó. Estuvo re buena la experiencia de ver cómo llegó, armó todo ahí, se puso a tatuar y después, bueno, nunca más le pasó. En ese momento ya tenía como, no sé, el segundo año de la escuela, estaba... A 14 años, sí, re guachín, si te clavaba un tatu ahí hoy sería una verga. Sería así una re verga. Igual lo vi el tatu ese y sí. No quedó muy bien, pero bueno, alta experiencia, amigo. Todo bueno, re viola. Tu primer acercamiento de tatuaje tipo... ¿Cuándo te decidiste o cómo te decidiste a tatuar? Cuando empecé a tatuar, cuando me decidí fue cuando empecé en la escuela para adultos. Tenía un compañero que se llama Guido Chávez, que está tatuando actualmente. Ah, sí, ahora. Sí, lo conozco. O sea, allí ya había visto que yo dibujaba, viste, nos pegamos la re buena onda. Yo sabía que él tatuaba y nada, la mejor, ahí pegamos la re buena onda. Y un día me escribió, me acuerdo que había salido a correr o había ido a jugar al fútbol, no me acuerdo. Y me mandó un mensaje y me dijo, che, quería aprender a tatuar, no sé. ¿Vos ya lo conocías o lo conociste en la escuela? Lo conocí en la escuela. Ah. Repiola, pero si está ahí te tiró una onda ahí. Claro, y... O sea, pegamos la mejor cuando empezamos a dibujar, o sea, nos sentábamos juntos, nos cagábamos de risa. Y como que la re buena comunicación teníamos a la hora del dibujo y todo eso. Claro. Dijo un día, ¿querés aprender? Yo le dije que sí, que estaba, me gustaría la idea. Porque ya, o sea, ya en ese momento, para ese momento tenía 2 tatuajes más o menos que me había hecho. Me animé y me hice mi primer tatu. Yo, un anclaje chiquitito, así lo hice acá. Fuimos ese día, me explicó, viste, está en la máquina, la puntera, toda la onda. Me enseñó a armar un campo. Repiola. Y sí, aprendí a tatuar con las máquinas de él que él ya tenía. Claro, ya tenía. Claro. ¿En qué momento decidiste dedicarte al tatuaje? Así dijiste, che, me voy a dedicar a hacer esto. Cuando, después de ese momento que aprendí a tatuar, fue como que no había tanto laburo, viste que esto es como... Sí, sí, debe ser fuerte de la cabeza también para el sentido de tener paciencia. Y en un momento fue como que pensé en abandonar y me le dediqué mi 100% a la cocina. Que fue cuando... ¿Ya habías terminado la escuela ahí? Sí. No. Pues porque fueron 2 años, porque yo ya tenía que hacer 2 años nomás y terminaba. En esos 2 años fue como que... El guía me tiró un montón de onda y ahí fui aprendiendo, después tatué en su estudio que tenía ahí y empecé a meter un par de tatu, fue eso, mientras tanto laburaba en una forrajería también aparte, porque tenía que pagar la escuela. No, tal cual, sí. Nada, después bueno, empecé a trabajar en la cocina y había como abandonado un toque el tema del tatuaje. Y después fue como que de la nada, sí, Nico, che, quería venir unos días, claro, yo le escribí a Nico y le pregunté.
si podía ir un día a chusmear, viste, un poco, a ver qué, a hablar con ellos. Y me acuerdo que yo justo en esa semana estaba de vacación. Y me pone, era las 8 de la noche, me pone, hola, soy Nico, no sé qué cosa, si querés podemos hablarlo. Ahí todavía, ahí voy, dije, me tomé un taxi, me acuerdo, me vine a hablar el toque y me vine a hablar con él. Y ahí chumé un rato y me dijo, mirá, si te interesa venir, no sé, martes y jueves a la mañana, hasta las 2, me dice. De una, y dije yo, bueno, vale. No salía tanto estatus como pensé yo, porque obviamente era nuevo. Sí, por ahí lo tenías una arquitectura propia y... Claro, no me conocía mucho acá tampoco, o sea, los chicos también lo estaba conociendo. ¿Llegaste a abandonar el estatus por completo o lo hacías muy esporádicamente? Se lo hacía a mi hermano, primo, lo que salía. No era abandonar de todo de cero, sino que era ponerle, de pasar, ponerle a hacer dos tatu por semana, que en ese momento hacía, era uno por mes. Le metí tanto a la cocina que no me daba tiempo para ni siquiera para eso. Pero sí siempre tenía tiempo para dibujar. Siempre tuve tiempo para dibujar. Eso fue lo bueno en todos los trabajos, porque con él tenía un descanso y yo siempre andaba con un cuadernito de dibujar. Ah, re bien, sí, me imagino que un tatu por mes es muy poco como para seguir práctica y también una clientela fluida, ¿no? Siempre cuando trabajaba en la cocina, trabajaba de tarde, ¿viste? Entonces, como antes de que me escribiera Nico, metía los turnos ahí en el estudio que tenía en mi casa. Un par de turnitos, pero no era la gran cosa, ¿viste? Porque, qué sé yo, todo sabiendo que recién estaba aprendiendo, yo siempre fui consciente de lo que podía hacer. Claro, eso está re bueno. Yo también fui tal cual lo mismo. Era como, cuando estoy arrancando, voy a hacer cosas chicas. Hacer algo que como que te supera, la recagada. Es que yo siempre, sí, decía yo, esto no lo puedo hacer. Y también lo que Guido también me dijo, vos tenés que saber lo que podés hacer y lo que no, viste, claro. Él también nació lo mismo. Claro, sobre el cuerpo del otro también. Claro, eso también estaba bueno. Yo lo veía porque en ese momento también estaban los otros chicos, que ahora actualmente también, o sea, fue como que en ese momento yo estaba, casi todos estaban aprendiendo de ese grupito, y ahora vos los ves y todo, todo, viste, como es re loco porque en ese momento estábamos todos aprendiendo, buscando ahí info. ¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir del tatuaje? ¿O que ya estabas viviendo del tatuaje? Cuando dejé de trabajar en la cocina fue un día que estaba muy, muy mal porque era muy, no fue un trabajo muy bueno. Fue una experiencia media mala en ese último trayecto y venía re mal, venía hasta acá, viste, medio bajón. Y un día me acuerdo que justo tenía Franco un lunes y me llamó Nico y me dijo, ¿qué onda con el tatu, que por qué no dejaba la cocina y me dedicaba a mi 100%, que veía muchas cosas buenas en mí y que no la estaba explotando por el mismo hecho del trabajo y yo por el miedo de decir, vieja, estoy alquilando, tengo que mantenerme solo, ¿cómo mierda hago si yo, o sea, voy? Sí, dejo el laburo y no me sale un tatuaje, me la quedo. Así que me acuerdo que renuncié al trabajo, tenía un billete guardado con propinas que me daban y mal ponerle, me acuerdo que ese tiempo no me había tomado vacaciones y que eso también me lo sumó y dije, listo, lo vemos, amigo, no quiero saber más nada con el trabajo ese. Con toda la guita que tenía en ese momento, que no era mucho, pagué los alquileres adelantados y me la jugué. Dije yo, acá arranca mi camino. Mirá, yo eso nunca lo hice, pero re bueno, asegurarte un techo por un par de meses. Sí, me acuerdo que la vecina me miró así y dije, toma vecina, toma 3 meses adelantado, que salga lo que salga. Era como, mi idea nunca fue, o sea, recuperar la plata, sino fue disfrutar ahora ese momento de poder quedarme. Yo hasta el día de hoy nunca me sentí presionado de estar acá, o sea, a mí me re gusta estar acá y es como mi re segunda casa, acá poder ver a todos los chicos laburar fue como que aprendí más rápido de lo que podía haber aprendido. Sí, a mí me pasó lo mismo, laburar solo 3 años, a después empezar a laburar con gente, con mucha gente diferente, es como, sí, es como una clase, viste, tipo particular, que vos ves cómo tatúa cada uno y todo el mundo, quiera o no, absorbes conocimientos solamente de mirar, así como cómo lo resuelve uno, cómo lo resuelve el otro, ir a preguntar, y me crucé con gente piola. ¿Por qué elegiste el estilo que haces? Vos estás muy metido en el blanco, con el tatuaje negro, blanco negro, ¿no? ¿O qué estilo estás haciendo para cómo lo resuelve? Sí, el blackboard para mí, a lo primero fue como que metí bastante de diferentes estilos, cosas a color y esas cosas. Hago todo ese estilo, pero no es lo que subo porque lo que más me gustaría a mí explotar para más adelante sería todo lo que es blackboard. Es lo que vendes en tus redes sociales, lo que publicabas es blackboard. Es como que me gusta más como veo el negro
en los tatus que está lo color, porque a veces, viste, qué sé yo, pasa el tiempo, el color se va bien, se va yendo. Sí, sí, sufre mucho más desgaste que el negro. Y el negro es como que perdura un toque más. ¿Por eso te cabe eso? Sí, me gusta más por ese, por esa onda, más por ese lado que perdure mucho. Claro, a mí me gusta, he visto ponerle algo que hice y verlo capaz en 2 o 3 años y está quedando peor. Y después del tema compositivo, pero vos tenés ya como una impronta ahí media, tipo sketch, media. Sí, me gusta meterle cosas nuevas, siempre de vez en cuando varío un poco, viste, ahora estuve haciendo, meto a veces sketch, a veces hago tradi, por así decirlo, sí, negro. Claro. Me gusta como que sea todo, pero en negro. ¿Qué aprendiste con ese estilo? Siempre que diseño que preparo nuevo, sí, lo miro 3 veces, lo miro lejos, claro, veo que intento... Claro, lo cuido mucho y intento que ya quede bien. Capaz que ponerle vos se lo mostrás al cliente y decís, al cliente le re gusta, pero capaz claro, que vos decís, sí, a esto le falta algo. Después de eso me volví muy exigente y fue como que intenté mejorar y intento claro, mejorarlo hasta el día de hoy. También me gusta jugar acá, estás inaugurando lo que es sketch con trama, con distorsión de la trama. Sí, fue como que veía lo de ponerle lo del Seba, de los cielos, sí, de hacer eso de raíz, de las raíces. Sí, sí, sí. Y yo dije, esto lo puedo hacer pero con otra onda, así claro, como que fue como una tipo de referencia de lo que claro, hizo él. Fue como un disparador, sí, de como que intenté hacer yo y también viendo a Nico metiendo en sus piezas, sí, viste, sí, sí, una trama. Claro. Y yo decía, esto va a quedar, podría quedar claro, bueno, así. Bueno, hay un juego compositivo, un objeto, un elemento más. ¿Qué le recomendarías a la gente que se está iniciando en el mundo del tatuaje? Para mí, mucho, así, el dibujo es fundamental. Ponele yo cuando, para el tema de las líneas, practiqué mucho con el tema de los Sharpie, con la hoja, viste, sí, tirando, tratando de que la línea quede prolija. Siempre que aprendí algo nuevo, sí, siempre le dediqué mi 100%. Y ser paciente, que si el resultado es bueno, hay que tener paciencia porque tarde o temprano va a llegar claro, la clientela. Claro, más constancia y meterle toda la sí, vida. Lo que veo también mucho es que intentan hacer algo muy zarpado recién claro, arrancando. Claro. Uno tiene que saber que es un proceso, poquito, es quinta poco y que va a funcionar. Pero solamente hay que tenerle paciencia, eso es lo que más necesitaba uno. Y bueno, lo último era una anécdota que la contar, que me contaste dos. No sé si querés contar las mismas, querés contar otras. Era de la chica que se emocionó cuando la tatué porque había perdido un ser querido y fue como que ahí me di cuenta yo también que no es solamente ir y hacerse un tatu y nada más. Ya tiende a muy mutar. Yo mismo también me he tatuado algo que de verdad significa mucho para mí y que de verdad en ese momento fue como que sí, creo que fueron los únicos dos tatu que sentí que eran con significado. Y después el resto fueron todos tatus flashecitos sí, sí, que sí, me gustaron, pero en ese momento fue como que... Tenés tatus que vos si les tiene una sí, carga emocional para vos. Claro, y lo mismo que fue ella cuando se puso a llorar y me decía muchas gracias por esto, de verdad lo tenía claro, pensado y no sabía cómo... Agradecerte cómo, más de lo claro, que cómo te lo, claro, fue como sí, eso re raro para mí y me acuerdo que me abrió un montón la cabeza como diciendo yo, claro, viste que no es solamente... Claro, es una, tiene su responsabilidad y yo también creo que por eso también hay que ser responsable con el cuerpo del otro, ¿no? Uno está marcando la piel de otra persona para toda la vida y te la tenés que tomar en serio, si no te la tomás en serio, ahí yo creo que ahí te das cuenta que eso no es para vos. Mi Instagram es Javitejos. Tienda Estudio Dermográfico, se pueden suscribir al canal, activar la campanita, compartir, seguirlo a Javi, seguir al estudio de los chicos. Y no se olviden de comprarle insumos a... Y comprenle insumos a Nico, Hill Valley, Tattoo Supply en Neuquén, sponsor oficial. Nos vemos el jueves que viene.